El fideicomiso que presentó el sector empresarial Unidos por Ecuador ya no apoyará la compra de vacunas para el plan de vacunación. Ahora la ayuda se centrará en la entrega de insumos y logística. Como nos cuenta María Mercedes Granda, el llamado es a los ciudadanos y empresarios para aportar a esta campaña. Las vacunas que lleguen a Ecuador ya no serán financiadas por los sectores productivos. Esta posibilidad había surgido tras un pedido del presidente de la República, Guillermo Lasso, para la donación de recursos y acelerar el proceso de inmunización. La directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano explica el cambio. El mismo gobierno nos pidió que no era el tema de vacunas lo que necesitaban, pues tenían el apoyo de los organismos multilaterales, y que lo que realmente era efectivo e importante para este proceso de vacunación eran los insumos. Ahora el aporte de las empresas se centrará en la entrega de insumos y logística. Hemos puesto a disposición infraestructura y algunas, por ejemplo, farmacias, centros comerciales, algunos centros de salud o de infraestructura en general de los diferentes sectores productivos que permiten llegar a más personas. La meta inicial del fideicomiso era recaudar 45 millones de dólares. ¿Pero cuánto han reunido hasta el momento? Verónica Sevilla lo explica. Si yo le digo que hemos recaudado 2 millones de dólares o 100 mil, a todo el mundo le va a parecer mal. O bien, yo le diría que vamos en un buen número, todavía un poco lejos de la meta, en el sentido de que la meta es muy grande. El gobierno busca acelerar el proceso de vacunación para una pronta reactivación del país.